El Centro Leopoldo Queipo ha acogido hoy la actividad teatral Encuentro, realizada en el marco del programa MUSE, en el que participan seis centros de Melilla. El objetivo del mismo es potenciar los valores como la solidaridad y el compañerismo a través de las expresiones artísticas. Alumnos de cuarto de primaria de seis centros educativos han participado hoy en la actividad teatral Encuentro, que se desarrolla dentro del programa MUSE, fruto de un convenio entre el Ministerio de Educación y la Asociación Yehudi Menuhin. El director provincial de Educación, José Manuel Calzado, ha explicado que a lo largo de todo el curso participan seis colegios de la ciudad, más de 2.000 alumnos. Estos programas son de desarrollo durante todo el curso, pero sí que este año participan seis centros escolares en Melilla. Tiene una inversión por parte del Ministerio de más de 87.000 euros y, y también eh, parte de ese dinero hay que tener en cuenta que se utiliza para... Pagar a, a artistas que se incorporan a las aulas a trabajar actividades específicas con los alumnos. Eh, en concreto, lo que vamos a hacer es no una actividad cotidiana, que esas se realizan a diario en los centros, sino una actividad de colaboración entre todos los centros. Por su parte, la directora de la asociación Yehudi Menuhin ha destacado que con la actividad no se realiza arte para entretener, sino para transformar. Anabel Domínguez explicaba que el programa Muse se desarrolla en 13 países y considera que el trabajo que se realiza en Melilla es de muy alta calidad. Y lo que dice es que el trabajar desde otros lenguajes complementa el trabajo que se hace en las aulas y ayuda a eh, poder mejorar. Eh, eh, los, los aprendizajes, eh, todo el, el tema también de eh, la capacidad de los niños para implicarse, para motivarse.